¿Cómo están, amigos del canal? En este nuevo video vamos a hacer inauguración de un nuevo segmento que va a estar brillando todas las semanas en el canal. Nada más y nada menos que entrevistas. Entrevistas a artistas del Italo Disco, del Eurodisco, High Energy, Synth Pop y demás. En esta oportunidad, nada mejor que hacer la inauguración con un artista top representativo del Eurodisco, como fue Linda Joe Rizzo. Vamos a estar hablando y va a estar respondiendo preguntas a lo largo de toda su carrera. Cuestiones personales, cuestiones de cómo describiría a Bobby Orlando, Fancy y mucho, mucho, mucho más. Antes del video les voy a estar dejando para que chequeen abajo 5 canciones de Linda Joe Rizzo que me fascinan y la nueva canción que está saliendo a las ventas este mismo viernes, ¿sí? Ella está presentando un nuevo single a partir de hoy y bueno, vamos a estar dejando el link que ella me compartió abajo en la parte del video, ¿sí? Recordá que si no estás suscrito al canal, abajo tenés el botoncito para suscribirte, activa la campanita, porque durante todas estas semanas vamos a estar subiendo contenido muy muy valioso y que te puede llegar a interesar si sos fanático de la música de los 80s. Sin más preámbulos, vamos directo con las preguntas que respondió Linda Joe Rizzo para nuestro canal. Hola, soy Linda Joe Rizzo. Tengo una pequeña entrevista para ustedes. Hago en español. Mi español no es perfecto, pero hago mi mejor. Entonces, yo nací en Nueva York, en una familia italiana. Linda Joe Rizzo es mi nombre, ¿verdad? No somos 6 hijos, son 3 mujeres, 3 masculinos. 3 hijos, 3 hijas. ¿Cómo fui mi vida joven? He hecho mucho sport en Nueva York. Estaba una pasión para mí. Después, como teenager, he hecho fotomodela. Yo tenía muchos, muchos sueños en mi vida. Viví en Italia un pocos años como fotomodela. Ahí comencé con la música como hobby, pero después estudiavo alimentación natural y he hecho este trabajo 5 años, hacer dietas naturales para personas con problemas de peso o también de salud. Y después caí en la música. ¿Cómo comenzó con la música? He hecho la música en Italia en mis años como fotomodella, solo como hobby. Però incontré persone che stavano grandi come Umberto Tozzi, Pupo, Ricchi Poveri, molto molto strano, però come hobby. E come fui nel flirts? Ok, interessante, il flirts, il Bobby Orlando, produttore del flirts, conosci tramite mio amico di Milano, di Italia, come modella. Ti vedo in un ristorante in Nueva York, io faccio 82, más o meno, e Bobby stava con nosotros, mi pedì se podía venire in studio a cantar, per oír. Hecho una prova il día después, y 2 días después tenía un contrato con i flirts. Entonces fue una cosa completamente, ¿cómo se dice? Per caso. Bobby Orlando, ¿cómo era Bobby? Bobby era un trabajador loco. Cioè, él vivió la música pesante, pesante, pesante. Él tenía mucha, mucha energía, estaba escribiendo canciones cada día, siempre en estudio. Tengo que decir que él trabajó mucho, mucho, mucho. Tiene una pasión por la música. Fantástico.
Perché dejó el flirts? Porque a trabajar en un grupo, especialmente tres mujeres o tres muchachas, es muy difícil porque cada tiene su ego. Uno quiere hacer así, el otro así. No gusta del comer, no gusta del hotel, no gusta de vestidos. No, siempre discusiones y a mí me gusta. Io amo la musica, sono una persona molto spontanea. Mi gusta essere come io voglio, come io sento. E nel flirts tenemos che vestir, come dice Bobby, tenemos che cantare, come dice él, tenemos che danzare e fare coreografia. Tutto programmato. È così quando stai in un gruppo di mujeres o di muchachos. Ora, cantando sola, podia stare più creativa, podia dar más linda, quel che io so, no? Spero che ustedes mi entiendan. Prima vez in Europa fui come fotomodella, in 75. Vivi in Italia, después Portogallo. Después la carriera di modella. Regresó a Nueva York para estudiar. He hecho este business de alimentación natural, dietista. Y después, 84, Alemania. Y ahora son, mamma mía, 35 años en Alemania. Es mucho. Era difícil. Sí, en Italia y Portugal no tenía problemas para vivir porque vengo de una familia italiana, entonces la mentalidad latina es muy parecida, pero en Alemania también ahora, después de 35 años, a veces es siempre difícil porque o alemán es más programado, más cerrado, más. Él piensa más, tiene menos, ¿cómo se dice?, emociones y temperamento. A mí me gusta el temperamento, entonces. También hoy, después de así muchos años, es difícil para mí. Es la verdad. Ok. ¿Cómo encontré Fancy? Encontré él en Alemania en un concierto con The Flirts en 84. Y él estaba buscando personas para producir. Y me dio un billete para telefonar. È normale che perdi il numero perché stavo 5 mesi vivendo con una mala in hotel, avione, che là. E después del Fritz incontrai él in un piano bar. E así nació. La storia è más lunga, però per questa intervista non è che non quiero hablar per 1 ora. Hago la cosa un poco más corta. E la prima notte che rincontramos di nuovo. He hecho el Fly Me High, 85. Mi primer disco, canción, 85 con Fancy, medianoche, en su estudio. Fancy, ¿cómo es Fancy? Ok. Tenemos amistad hoy. Fancy es muy tímido, muy cerrado, es muy privado. Él es así. Pero dulce. Ahora es muy extraño, muy extraño que él, ahora que es más viejo, es más, ¿cómo se dice? Lustig, divertente. No sé en español. Divertente. No sé. È más spontaneo come habla, come sta col pubblico. Per me, io dico, è mejor oggi nel palco che 35 anni atrás. A me mi gusta oggi, perché a me mi gusta un artista che è spontaneo, che apre, che è más verdad. A me mi gusta. Ok, come mi sentì con il primo single? È molto strano, stavo felice,
emozionata, però non sei come artista è difficile per me avermi come star. Per me fu un lavoro che amo, a me mi gustò molto molto stare sul palco, mi gusta più live che studio, entonces non sei, fu normale. Hago mucho en studio también hoy, pero cada canción, per esto escribo muchas, cioè, quasi sempre scrivo le parole, perché quando canto quiero decir una cosa, quiero dar, quiero, sì, quiero tener contatto con il mio pubblico. Cos'è che mi manca dell'anno 800? Tutto. Anni 800 fu fantastico. Non sei, la vita fu stava più semplice. La gente teneva più contatto, più vita sociale. Cioè, non come oggi con Corona è completamente differente. Però la vita normale stava più musica, stava più programmi in televisione di musica, concertos. La gente tenía más, come si dice, tolerante, stava más tolerante con conciertos, con músicas, con parties, con tutto. Stava más cosas juntos. E hoy, io penso, perché tengo pocos años más, nos estamos más acostumbrados hoy con il social media, sempre con il cellulare, telefonino, che il contatto del persona, dell'umano, è meno. Nell'anno 80 non tenemos questi telefoni e tutto, faxes e computer, non tiene queste cose. Non tenemos che telefonare, non tenemos che incontrare per un caffè, per comer. Entonces la vita dell'anno 80 tenía más color, más calor e color. Non sei memorias. Tengo mucho, io ho hecho muchas cosas en mi vida, viajé mucho, entonces non puedo decir una cosa más grande de otro. Io amo viajar, io amo gente, mis hijos, dar, recibir. A me mi gusta quando la gente sta felice, entonces memorias más felices son sí. En general, quando io puedo hacer una cosa per una persona che dà felicità, io sono felice. Oh, non sé. Se io pedì a incontrare Linda degli anni 80, cosa direi? Cosa dices? Ok. Also, Linda, anni 80. Io tenia sempre un'energia molto nervosa. Non tenia molto pazienza, sempre fretta, sempre a sera, a sera, a sera, a sera. E questo posso dire oggi alla Linda degli anni 80. Linda, calma, pensa antes di muovere. Tener más pazienza, escuchar, tranquila, estáis más tranquila, que haz cosas bien como tiene que venir. Es normal, tenemos que dar, tenemos que trabajar, tenemos que tener ambición, creatividad, todas estas cosas, pero io sei hoy che ho fatto molti errori negli anni 80-90 perché non potevo sperare. Sempre lo queria tutto logo. Ora, ora, ora. E questo, se io potevo ir atrás, direi a Linda, sì, Linda, tranquilla, Linda. Stai tranquilla, calma, calma, calma. Io sono Arietta, Aries, e Aries è sempre là, fuoco, fuego. Plans. Ok,
mio programma per 2020. Ok. È difficile rispondere a questa pergunta perché desde marzo sabemos todos, artistas, músicas, conciertos, eventos y shows, está todo cancelado. Mínimo 6 meses. No sabemos cómo va a acabar, terminar este año. Entonces, gracias a Dios, he hecho mucho, mucho, mucho en estudio antes de Corona. Y cada mes ahora en 2020, tengo un release, un nuevo single, gracias a Dios. Pero yo estoy escribiendo ahora el tiempo de Corona, estoy escribiendo nuevas canciones y todos, pero no puedo ir en estudio, no puedo hacer nada, puedo solo trabajar en casa. Entonces, no sé si esta Corona termina. Regreso en estudio y regreso a hacer mis shows porque perdí mucho estos 6 meses. Y no sabemos si termina en agosto, septiembre, octubre. Yo pienso que este año por la música va a ser todo año cerrado. Mi sentimiento. Espero que esta situación con Corona cambie después de este año y en 2021. Tenemos que tener un año fantástico con parties, con shows, con conciertos, con eventos, porque la gente está ahora cerrada en casa y l'anno prossimo nos tenemos que ir fuera y festejar y tener una vida feliz otra vez, con comunicación, no più estar en casa. Social distancing. Comunque, ok. Espero che ustedes entiendan más o menos, perché mezclo sempre italiano, portoghese, inglese, non so. Quando tienes muchos idiomas in cabeza, a veces è difficile parlare. Io olvido sempre también cosas in inglese che è il mio primo idioma, perché tengo muchos, muchos idiomas en cabeza. Comunque, mucho gusto y gracias por esta entrevista. Espero que ustedes están, ¿cómo se dice? Sano, saludable, que todo va bien en este tiempo de corona. Estoy pensando en ustedes y escucha la música también si estamos en casa. Música es una cosa que da fuerza, da energía, da positividad. Y estoy con ustedes también si tenemos una distancia. Estoy siempre ahí, ¿ok? Besos, chao, adiós, adiós. Espero que te haya gustado todas las preguntas que respondió. Ella fue muy, muy accesible, así que le mando un abrazo enorme si está escuchando esto. No te olvides, como dije al principio del video, de suscribirte al canal, activar la campanita, porque vamos a tener en las próximas semanas más artistas de Italo Disco y demás. Así que les mando un abrazo enorme y un saludo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Nos vemos en el próximo video.